¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro a través de Tucumán. A través de Skype dialogué con Alberto Rojo, que vive este tucumano en Michigan, en los Estados Unidos. Él es físico, es escritor, es músico y está haciendo con muchísimo suceso una cantidad de trabajos a través de YouTube que habla justamente de la física en cuarentena. Este es el árbol de la vereda de mi casa. Ahora, ¿de dónde sale el árbol? ¿De dónde salen estas toneladas de tronco y de ramas? ¿De qué está hecho? No puede estar hecho de tierra, porque habría un hueco enorme acá debajo de la vereda. El árbol está hecho de aire. El árbol toma el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el agua y la energía del sol para crear esta materia. Y cuando se quema, vuelve al aire. Y en el fuego se va liberada la energía del sol que usó para formarse. Y en las cenizas quedan lo poco que no usó del aire. Soy aire que ha viajado, un grano de sal robado. Soy una nube verde de viento atrapado. Tenemos el placer de estar en contacto ahora con Alberto Rojo, que no sé cómo presentarte, si como físico, como músico, como escritor y como tantas otras cosas más, porque un ser humano nunca es solamente estas etiquetas, ¿no? Sí, Alberto, muchas gracias. No, gracias. Estoy en Ann Arbor, en Michigan. En Michigan. ¿Y estás trabajando allí en dónde? Soy profesor en una universidad, la Universidad de Oakland, en Michigan. Perfecto. Y aparte has publicado enorme cantidad de trabajos. Sos un hombre joven, pero que has tenido tiempo para muchas cosas. Sí, he trabajado mucho en la física, publicando trabajos tanto de investigación como me interesa mucho la comunicación de la ciencia al público. He escrito artículos, libros que llevan la historia de la física a aquellas que no persiguen una carrera científica, que es la cosa que me interesa mucho, porque yo también llego a la ciencia leyendo a esos escritores, ¿no? Y esas escritoras Entonces, de alguna forma me siento escribiéndole a ese chico de 14 años que era yo en Tucumán, escribiéndole cosas, contándole las historias maravillosas de la física. Para mí es parte de la vida, no es una cosa que yo hago cuando estoy trabajando en la oficina o haciendo investigación o escribiendo un trabajo, es algo que es parte de mi existir, ¿no? La ciencia para mí es una manera de ver el mundo, ¿no? A través del criterio del pensamiento lógico, del análisis, del asombro ante cómo funcionan las cosas del mundo, ¿no? Sí. Eso es lo que yo quisiera, lo que quiero comunicar, y también explorando los vínculos de la ciencia con el arte, con otras disciplinas, ¿no? Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idioma. Y también has tenido contacto y han interpretado tus temas desde Mercedes Sosa, la tucumana ilustre, la divina, la inolvidable, la hasta el gran Charlie García y tanto Pedro Aznar. O sea, músicos que son fantásticos también, ¿no? Incursionaste en la música, ¿cómo? Contame. Mira, yo en realidad siempre fui músico, porque en Tucumán empecé de chico con el piano y después con la flauta traversa en el conservatorio y con la guitarra medio que solo. Después, cuando fui a Bariloche,
dejé de tocar en público, pero seguí estudiando y componiendo canciones. De hecho, cuando estaba en Bariloche, compuse una chacarera que en ese momento mi mujer me dice, ah, qué lindo sería que la cante Mercedes Sosa esa chacarera. Y yo, Mercedes, o sea, como que me diga, qué lindo que lo lea San Martín. Sí. Esto, ¿me entendés? No. Y 20 años después, por esas cosas de la vida, termino grabando esa chacarera con Mercedes en Buenos Aires para el disco Corazón Libre. Y era como que, ¿qué pasó acá, en el medio? ¿Qué pasó? No, y bueno, pasó que bueno, que estudié y seguí componiendo y mostrando mis cosas cada vez que podía en paralelo con mi carrera de científico. Y fue una cosa que todavía no me puedo dar cuenta de lo que pasó, porque después fue tan generosa conmigo que fuimos amigos, fui a la, digamos, con ella en muchísimos lugares del mundo, grabé, y fue alguien que me insistió que lo que yo hacía como músico estaba bueno. Era bueno. Doctor en física. Él vive en Michigan. Se llama Alberto Rojo y de él Chacarera del Fuego. Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña. Dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Y estás trabajando mucho también, ¿no? Con la divulgación científica. Sí. Contame cómo, Alberto. Mira, yo con la divulgación tenía planes para este año, porque hay una serie de tele que hice el año pasado, y que íbamos a hacer la segunda temporada este año, y ya estaba todo listo, y surgió ¿Esa fue la que hiciste en Encuentro? Sí, que se llama Mozo. Ay, fue buenísima, claro. Sí. Y bueno, estábamos listos para hacer la segunda temporada y vino la pandemia. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Como esto va a durar 2 semanas, dijimos en abril, empiezo a generar los contenidos y proveer unos videos y los empecé a poner en las redes y bueno, le fue muy bien a los videos casi. Va bárbaro. Sí, todo el mundo habla maravillas. Sí. ¿Cómo puede hacer la gente para, cómo tiene, dónde se mete? Hay un sitio de YouTube que se llama Física en Cuarentena, que es mi canal de YouTube donde está una sección que se llama Física en Cuarentena. Y esto para mí es una invitación a hacer una reflexión sobre la reflexión y a agregar luz sobre la teoría de las sombras y hacer algunos comentarios sobre ideas que los pintores descubrieron empíricamente, pero que luego se analizaron con mayor detalle en la teoría de animaciones 3D y en algunas aplicaciones médicas donde es interesante ver cómo la luz se refleja en los tejidos. Físicos muy, muy prominentes del mundo lo están recomendando en sus charlas, claro. Cosa que a mí me llena de alegría. Y también me hace prepararlo un poquito con más detalle, porque yo lo hago acá en el cuarto, con el celular, la consigna es hacer todo con implementos caseros, hacer experimentos con lo que uno tiene en su casa. Bueno, Alberto, ha sido muy placentero este encuentro. Muchas gracias. Un gustazo y un honor haber charlado contigo. Por favor. Bueno. Hasta pronto y lo mejor. Pero para mí es fascinante igual este experimento, porque su único resultado es un puntito brillante en el medio de una sombra. Pero un puntito que habla. Todo experimento, por más sencillo que sea, contiene el universo. Nos pueden seguir a través de Instagram, nuestro Instagram que es @tucuman200, y si no, nuestro canal de YouTube, donde tenemos una recopilación de estos años de trabajo que es buenísima, se las recomiendo, que es TUC 200 años de historia. Muchísimas gracias y será hasta la semana que viene. Chao.